bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra en herencia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Bueno, estamos aquí a los pies de la Virgen con la hermana Marta Peloni. Muchísimas gracias, hermana. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, padre, por esta invitación que siempre nos trae a la iglesia en serio. La iglesia que trabaja para la gente, para el pueblo, la iglesia. En este programa queríamos empezar preguntándote, vos sos muy conocida por muchos lados. Sí. Has tenido reconocimientos en la iglesia, reconocimientos también en el ambiente civil. Pero queremos conocerte un poquito a vos. Empecemos por cómo se te ocurrió meterte a monja. Realmente fue una gracia, creo que es una, convencidísima que es un regalo de Dios la vocación, ¿no? Pero uno tiene que ahondarlo a Dios. Uh-huh. Es decir, hay que buscarlo y preguntarle, ¿qué querés de mí? Porque uh-huh. esa pregunta de los adolescentes a los 16, 17 años para mí fue clave. ¿Qué uh-huh. quiero hacer en mi vida? ¿Qué quiero hacer de mí? Uh-huh. No era fea, así que pretendientes tenía. Mira qué bien. Pero no me, yo no me convencía enamorarme en serio. Ajá. Enamorarme en serio, porque eso sí, por formación, sabía que todas las decisiones hay que tomarlas en serio, o uh-huh. la búsqueda de una decisión. Tomarla en serio. Entonces, para mí la familia, como había sido la mía, era algo muy serio. Uh-huh. Yo nunca me vi con vocación para encerrarme en una familia. Ojo, valoré mucho, porque valoré y valoro mi familia y las familias que realmente son felices y que viven bien. Pero para mí era chico. Ajá. Yo necesitaba algo más que una familia, porque veía que mi capacidad de amar no podía encerrarse en un solo hombre. Mira qué lindo. O en unos hijos que me hubiera gustado tenerlos. Ajá. Como mujer y como gestadora de vida biológica, pero también entendí que se puede generar vida de tantas maneras, y es el examen de conciencia que hoy, a mis tantos años, hago todas las noches. ¿Cuánta vida generé hoy? ¿Qué es todo esto? Contanos. Son las gracias que dan o los pedidos. No, gracias y pedidos. Pero es impresionante la cantidad de gente que viene. Yo tenía parte de mi vocación, la maduré acá también. ¿Ah, sí? Yo veníamos con una compañera que entró en las Paulinas, después salió, estudió medicina, psiquiatra. Ajá. Veníamos a rezar a la Virgen. Entonces, para mí en la adolescencia fue esa tirantez o lucha entre el común denominador que vivían todas las chicas uh-huh. en ese momento, porque era normal, uh-huh. y tenía 5 grupos de amigos y amigas del colegio, del club, de la parroquia. ¿Dónde era todo esto? Esto era en Vicente López y en Belgrano. Yo Ajá. soy de Vicente López. Ajá. Entonces, me recibí en el colegio de las Carmelitas de Olivo, el Niño Jesús de Praga. Así que tenía mi grupo de colegio y mi grupo de la parroquia de Olivos. Claro. Y mi papá había sido militar veterinario, así que tenía el círculo militar uh-huh. como el club de amigos y de veraneo. Mirá qué bien. Sí, ahí en Olivos, ¿no? Y por otro lado los marinos también, por parte de mi mamá, así que el círculo de los marinos y el militar. Y bueno, y después las compañeras ya de estudio en el profesorado que empecé, empecé a trabajar también en una escuela de chicos que eran hijos de detenidos de presos. Ajá. Y estaban en un internado de varones. Ajá. Así que trabajé de maestra ahí 3 años hermosos, porque era un semillero vocacional de chicas. Uh-huh. Claro, porque buscaban, como era privado, buscaban gente que tuviera formación. Claro. Pero resulta que nacimos varias vocaciones ahí. Mira qué bien. Una de ellas para las de San José, la otra
franciscana, así que hermoso el semillero. Y después, bueno, la vida de monja no fue lo que vos calculabas bueno, en ese momento. Bueno, yo lo que quiero decirte es esto, porque me parece muy importante que la decisión es de amor. Hace muchísimos años en la iglesia de Caacupé, en Paraguay, yo veía que llevaban toneladas de velas, gente muy, muy pobre, que les cobraban fortunas por esas velas. Yo era muy joven, acababa de ordenarme. Y le digo a una religiosa que estaba ahí, pero ¿por qué no le dicen a la gente que gaste esa plata en otras cosas, que tanta gente que tiene tantas necesidades, qué sé yo? Entonces me dijo, eso también la gente lo hace, pero lo importante de la vela es que no sirve para nada. Es nada más que para Dios. Qué hermoso regalo que me haces, Lo aprendí para siempre. Qué lindo regalo. Y esa vida de amor, ¿por dónde después fue llevándote descubrí, por otro claro, camino? ¿Cómo fue la cosa? Yo descubrí, trabajando, descubrí mi vocación, mi carisma docente. Ajá. Entonces, el generar vida con la verdad, con todo lo que enseñás, para mí, sobre todo la atención a los adolescentes. Mirá yo vos. Trabajé muchos años, me dediqué de hasta que me jubilé a los adolescentes. Uh-huh. Y bueno, sacarlos de las crisis, ayudarlos a salir de las crisis familiares, de crisis social también. Hoy, por ejemplo, con todo lo que es el bullying, el rechazo social, las diferencias de clase, qué difícil se le hace, cuántos suicidios que hay por todos estos temas que no sabemos la magnitud, o la droga. La droga también. También. Bueno, así que realmente una vida que yo puedo decir, ni me di cuenta que hoy, ya estoy, no sé, ya pasé las bodas de oro en el 2015, así que de mi vida consagrada. Y soy feliz. Me soy feliz. Soy feliz. Y después, ¿cómo a medida que fuiste creciendo en tu vida religiosa, esa vocación cómo se fue perfilando? Plasmando? Y bueno, soy muy sensible, por eso no solamente es como que llego a la gente que sufre de alguna manera, sino que me buscan. Ajá. ¿No? Hay ahí una empatía, es como que se me pegan enseguida. Bueno, eso es lindo. Bueno, sí. A Jesús le pasaba lo mismo. Sí, 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 sí. Y a vos te cambió mucho lo que pasó en Catamarca, ¿no? ¿Cómo fue eso? Sí, es decir, uno busca ubicarse profesionalmente también, ¿no es cierto? O ocupacionalmente. Yo, para mí, mi vida eran los colegios y todo lo que salía hacia afuera de los colegios. Siempre tuve esa dimensión social. Uh-huh. Pero cuando me matan a María Soledad en un boliche, la noche del festejo de la elección de la reina, del día del estudiante, era una fiesta del colegio realizada por ellas mismas. Bueno, se dio que todos los colegios acompañaron ese duelo, ese entierro, y así nacieron desde los jóvenes las marchas del silencio. Y vos te pusiste al frente de ese reclamo de justicia. Eso no lo dudé, porque yo sentía que era mi alumna, mi hija, eran mis chicas, que hacía 15 días habíamos hecho un retiro espiritual. Así que sabía muy bien lo que quería María Soledad. Uh-huh. Y fue muy dura toda esa lucha, muy ¿no? Muy dura, porque fue el encubrimiento de los hijos del poder, es decir, de la política de turno, el gobierno de turno, porque eran todos hijos de funcionarios. Uh-huh. De los ADI, de hijo de una escribana, uno de los mellizos, hijos del dueño del sanatorio donde quisieron llevarla a María Soledad para a ver si la salvaban, y se les murió. Uh-huh. ¿No? ¿Y eso pasó? ¿Cómo te cambió? Como la sociedad respondió no solamente a lo de María Soledad, sino que aparecieron todos los otros reclamos de injusticia que había en la sociedad, tapados, ocultos. Es como que la gente descubrió que salir a la calle es la denuncia social. Uh-huh. Y que pesa, porque uh-huh. cuando aparecen los medios nacionales, los provinciales tapaban todo, pero los medios nacionales te cubrían enseguida, y la gente empezó a sentirse con fuerza para poder seguir luchando por otros. ¿Mm?
Eso te dio muchísima visibilidad mediática en todo el país. Claro, en todo el país. Claro. ¿Y eso cómo lo manejaste? ¿Cómo te hiciste cargo de eso? Nunca me hice cargo. ¿Nunca te hiciste cargo? Muy bien. No me hago cargo. Respondo al que me pide y puedo. Si no puedo, le digo que no, y si no me gusta también. Visibilizar estas cosas, para lo que podemos servir los medios, es justamente para eso, ¿no? Claro, para visibilizar tantas injusticias y visibilizar experiencias como la tuya, que es muy importante para otras religiosas, supongo que también. ¿Otras religiosas? Sí. ¿Qué te dicen las otras monjas? Y bueno, que se pueda contar. Hace poquito me invitaron a un primer encuentro latinoamericano de vida religiosa, organizado por laicos de la UCA y religiosos. Para mostrar las experiencias de trabajo, de un trabajo distinto de iglesia que tiene la vida religiosa y que no se ve. Claro. Ese es un trabajo oculto, ¿no? Porque estamos cada una en lo nuestro y no nos interesa si se ve o no se ve. Yo expliqué la experiencia de infancia robada. Claro. ¿No? Y yo he tenido expresiones muy fuertes de quejas contra el narcotráfico, por ejemplo, y que toca algún partido, toca siempre. Más que a otro. Y entonces alguna religiosa un poco me cuestionó. Entonces yo di la fundamentación que creo que son los gobiernos que dejan entrar, pasar y hacerse servir también, ¿no es cierto?, por el narcotráfico. Y esto es en el mundo. Pensemos que no es solamente la Argentina. Pero hay que decirlo, ¿no? Hay que decirlo. Y bueno, me llamó la atención que cuando en el momento de las preguntas había todo un funcionario sacerdote de la UCA que dice, yo no voy a hacer una pregunta, voy a decir algo. Ajá. Dice que el Espíritu Santo y Marta no tienen filtro. Bueno, es una buena... Sí, según cómo se lo tome. Es verdad. Ninguno de los dos tiene filtro y eso es bueno. Y bueno, pero me sirvió para reflexionarlo yo después, a ver qué me habrá querido decir este padre. Y entre estas cosas importantes, vos también tuviste algún vínculo con el episodio del martirio, ya a esta altura del partido está claro que fue un martirio, de Monseñor Angelelli. ¿Por qué no nos contás un poquito de eso? Sí, una de las religiosas nuestras, que era jovencita, habían estudiado dos españolas jóvenes que las mandaron a América, enfermería de la Cruz Roja. Uh-huh. Y entonces fueron al hospital de Chamical, pobrísimo lugar, teníamos una comunidad ahí. Mirá vos. Bueno, y las hermanas atendían. Las dos, una de ellas sobre todo en el quirófano estaba siempre, María Teresa Marcos. El día del accidente ella me contó esto cuando inmediatamente que pasó nosotros nos tuvimos que retirar del hospital porque estábamos comprometidas con lo que sabían las hermanas, entonces vieron conveniente que irnos porque estaban los militares dueños ahí de toda esa zona, con mucho miedo. Las hermanas tuvieron miedo en esa época. ¿Qué fue lo que vio ella? ¿Qué le asustó? Trajeron el cuerpo de Angelelli al quirófano, accidentado, ya muerto, y lo estaban limpiando. Adentro del quirófano estaban los militares también. Ajá. Y esta hermana estaba en la cabecera. Cuando el doctor dio la orden de que se le dé vuelta el cuerpo, ella lo tomó de la nuca y sin querer metió el dedo en un agujero. Entonces cuando lo dan vuelta ella dice, acá hay un tiro. Ajá. Había un agujero y la sacaron de un brazo para afuera. Y dice que en el momento que pasaron la puerta medio que le pegaron los militares, que la apretaron contra la pared. Le hicieron, en ese gesto le dijeron muchas cosas. Claro. En el gesto. Bueno, al África. Pero antes de irse al África, ella hizo un retiro espiritual en el cenáculo, que era el verano ya, y yo estaba ahí. Y entonces caminando me contó toda esta historia. Y yo me la guardé, porque pasaron los años, y bueno, en una de esas de mis andanzas me invitan a Tandil, y en Tandil estaba en Monseñor Esaine. De Tandil fuimos a su. Y me llevó el que me había invitado, que es uno de los asesores nuestros en la organización.
Comimos, bueno, hablamos, pues muchos años nos carteamos con esa Inés. Cuando le cuento esto, dice, yo no te puedo creer. Dice, me tenés que dar los datos de la hermana, me das todo, yo voy a comunicar esto. Bueno, le digo, se puso en contacto con la hermana, no sé si con la hermana, con el equipo de que estaba trabajando por la verdad y la justicia de todo esto. Y bueno, con el tiempo la hermana fue, creo que declaró por videoconferencia. Sí, me parece que declaró así. Y fue una declaración segura, importante pero, dentro de toda y después, la causa. Después que ella declaró, me encontré, estaba en Venezuela, la habían trasladado a Venezuela, uh-huh. y en una asamblea nos encontramos y recordamos esto, y entonces me cuenta esta segunda parte, ¿no? Uh-huh. De que pudo descargar todo y bueno, y que salió el testimonio. Y ahora contanos qué estás haciendo, porque vos no quedás quieta nunca. Bueno, yo pedí venir a Buenos Aires, en mi etapa en Goya Corrientes. Tuviste muchos años. 30 años en distintas etapas. Dejé gente formada, que es la satisfacción que tengo, uh-huh. y que siguen trabajando muy bien, mejor que conmigo adelante, porque uh-huh. ahora están con el toda su impronta que cada uno pone, ¿no? Claro. Y que ayuda a crecer. Yo de eso soy una convencida, que las etapas son necesarias porque ayuda a crecer al que se va y al que y a los que quedan. Y a los que quedan, tal cual. Así que muy contenta con esa historia. Y bueno, venir a empezar de cero, con una vida nueva, porque nunca pensé que me iba a encontrar atendiendo las hermanas más ancianas. Seguís comprometida con el tema de la trata. Contanos qué claro, es lo que estás haciendo con eso. Entonces me vino a ofrecer acá a la parroquia, porque me decían el párroco y otros sacerdotes que aquí es un santuario y que vienen de todos lados. Los fines de semana son 100.000 personas que vienen y dicen que es algo impresionante. Sí, y que de todo. Todas las miserias humanas están... vienen acá a pedirle a la Virgen. Yo digo, son todas las enfermedades del hombre, ¿no? A pedirle a la Virgen. Y bueno, entonces le ofrecí formar un foro acá con lo que él... Digo, yo atiendo víctimas. Uh-huh. Vos dirás, trata lo que fue. Primero me preguntó si me animaba con un grupo de trans que hay acá. Sí, cómo no, uh-huh. porque estamos en contacto y tenemos hermanas nuestras que en Chile trabajan con trans. Con el tema de los trans, sí. Sí, bien. Tenemos en el grupo sui generis, pues sale de lo común. Son violencias, los primeros que vinieron son víctimas de la inseguridad. Uh-huh. Muertos por motochorros, asaltos a mano armada en las casas. 6 familias que perdieron sus hijos, sus padres, uh-huh. muy doloroso, y uh-huh. todos reclamando justicia. Así que está el pedido del acompañamiento, que no solamente necesitamos profesionales, psicólogo, trabajador social, abogado, para que profesionalmente se hagan cargo del que necesita, del vulnerable, claro. porque es voluntariado, con regalo de tiempo, claro. Donar tiempo. Pero está el otro acompañamiento, el espiritual, el afectivo, el estar. Claro. Y esto se logró solo ya. Llevamos 2 meses, no alcanzamos a 2 meses. Uh-huh. Está lleno, tenemos madres que buscan su identidad y la de sus hijos otras. Ya vos. Y tenemos Alcohólicos Anónimos. Uh-huh. El coordinador está viniendo... Ahí el párroco tiene una granja de recuperación de adictos, ajá. entonces también quieren incluirlos, pero va despacito. Está bien.
Y decime una palabrita sobre el Papa este que tenemos argentino. ¿Cómo te llevas con el Papa o cómo te lleva él con vos? No. Muy bien, demasiado bien. No sé en estos momentos porque hay tanta puja en los argentinos, somos terribles. Somos ¿no? tremendos. No lo dejamos en paz al Papa que haga él su misión y le queremos hacer la misión que no es para él. Pero vos tenés un vínculo con él. Él me salvó a mí de algunas acusaciones en épocas en que el tema de las diferencias sexuales era tabú. Uh-huh. Y bueno, yo con toda naturalidad, yo siempre digo, yo soy heterosexual, pero siempre me he llevado bien con las lesbianas y con los homosexuales y con los heterosexuales. Uh-huh. Las relaciones humanas pasan por otro lado, ¿no? Así es cierto? Es. Tener buenos vínculos es muy importante porque esa empatía que vos podés ofrecer al otro que es distinto a vos, claro, lo llena de vida, si es que sufre la soledad, la discriminación, y a uno le hace bien saber que el otro se siente bien. Así es. Y sentí que estamos viviendo en la iglesia un momento muy lindo. El momento, claro, ¿no? porque Francisco abrió estas puertas, lo mismo que todo lo que es el cuidado de la mujer, bueno, tanto miedo que tenemos y no pensamos más que en las grietas. Yo no quiero grietas y me opongo a las grietas, pero hay que aceptar al otro, hay que respetar al otro que piensa distinto, que obra distinto. Pongo el ejemplo del aborto. Si puedo llegar a tener un diálogo con una mujer, una chica que quiere abortar, y puedo ofrecerle alguna palabra positiva, evangélico, del sentido de traer la vida al mundo, bueno, lo hago. Pero si no, la acompaño en el momento que va a sufrir de dolor, porque lo va a sufrir. Uh-huh. Porque nadie puede estar contenta porque va a abortar. Uh-huh. Que te lo dicen ellas mismas. Uh-huh. Entonces hay que estar. Hay que estar. Hay que estar. Y vos siempre has tratado de estar. Y atenta es que, siempre a los dolores que te rodean. Hermana, te agradecemos muchísimo. Realmente en este programa del Evangelio Tiene Calle, vos sos una monja que tiene calle y que nos ha mostrado bueno, esa dimensión tan linda de la vida religiosa que vos encarnas. Bueno, gracias, padre. Muchas gracias. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra en herencia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados.